Y hola amantes de la paleontología y bienvenidos a este nuevo vídeo. Como muchos sabréis, los seres vivos se clasifican en diferentes grupos en base a sus características. Pues los dinosaurios no son una excepción, ya que a pesar de estar extintos, los dinosaurios fueron un grupo muy amplio de animales que se diversificó a lo largo de la era mesozoica en diferentes grupos. El superorden Dinosauria se divide en dos órdenes en función de la disposición de su cadera, Saurischia y Ornithischia. Esta división fue establecida por el paleontólogo Harry Seeley en 1888 y se diferencian principalmente en que el pubis en Saurischia se encuentra orientado hacia adelante. Sin embargo, en Ornithischia se encuentra mirando hacia atrás. Saurischia procede del griego sauros, que significa lagarto o reptil, e ischion, que significa cadera, por lo que se traduce como cadera de reptil. El orden Ornithischia procede del griego orniteos, que significa ave, e ischion, que significa cadera, por lo que Ornithischia significa cadera de ave. Sin embargo, aunque Ornithischia sea la que tenga la cadera más parecida a la de las aves, estas en realidad provienen de Saurischia. Este último se divide en terópodos y sauropodomorfos. El suborden terópoda fue nombrado por primera vez por Charles Marsh en 1881. Este nombre proviene del griego terion, que significa bestia, y podos, que significa pie, por lo que terópoda se traduciría como pie de bestia. Los terópodos fueron animales bípedos y normalmente carnívoros. Estos se caracterizan por sus dientes aserrados y sus afiladas garras. En este grupo encontramos dinosaurios relativamente pequeños, como Velociraptor, que medía tan solo 1,80 m de longitud y pesaba unos 15 kilos, o tan grandes como Tyrannosaurus, que medía unos 12 metros de largo y pesaba alrededor de 8 toneladas. Otros dinosaurios de este grupo fueron Allosaurus, Dilophosaurus, Spinosaurus, Proceratosaurus, y algunas excepciones en ciertas características son Cericinosaurus, Deinocheirus, Ornithomimus, entre otros, que a pesar de ser terópodos, son herbívoros. Por otro lado, Sauropodomorpha, el otro suborden de Saurischia, proviene del griego sauros, que significa reptil, podos, que significa pie, y morfa, que significa forma. Por lo que sauropodomorfa se traduciría como forma de pie de reptil. Los sauropodomorfos se caracterizan por un cuello y una cola muy largos, cabeza pequeña, dientes aplanados con forma de cuchara y por sus extremidades a modo de pilares. Además, estos dinosaurios podían llegar a medir tamaños colosales, como Argentinosaurus, con 33 metros de largo y 67 toneladas. Otros ejemplos de sauropodomorfos son Tecodontosaurus, Plateosaurus, Diplodocus, Seismosaurus, Mamenchisaurus, entre otros. Por otro lado, el otro orden de dinosauria, Ornithischia, se subdivide en tres subórdenes: Ornitópoda, Marginocephalia y Tireófora. Antes de seguir, hay que aclarar que todas las especies de este orden
tenían dos cosas en común: que todos tenían picos córneos, como las tortugas o las aves, además de que eran herbívoros. Ornitópoda, que viene del griego ornitos, ave, y podos, pie, y cuyo significado es pie de ave, fue un grupo con mucha diversidad. Algunos de los animales de este grupo eran bípedos, mientras que otros optaban por alternar entre una postura bípeda y cuadrúpeda. Además, varios de ellos desarrollaron un tipo especial de dentadura, llamada baterías dentales, en la que los dientes estaban constituidos en hileras y eran reemplazados continuamente, produciendo un muy efectivo procesado del alimento. Esta última adaptación es propia de los hadrosáuridos, como Edmontosaurus. Algunos de estos dinosaurios poseían crestas en su cabeza, como Parasaurolophus, Colitosaurus o Sintaurosaurus. Otros ejemplos de ornitópodos son Iguanodon, Tenontosaurus, Seantuncosaurus, Ololotitan, etc. El siguiente subgrupo de Ornitisquia, Marginocefalia, proviene del griego marginos, que significa borde, y cefalia, que significa cabeza, por lo que el nombre de este grupo se traduciría como cabeza con bordes. Este nombre fue citado por Paul Sereno en 1986. Los marginocéfalos se subdividen a su vez en dos subórdenes: Ceratopsia, dinosaurios herbívoros con cuernos, y Pachycephalosauria, dinosaurios herbívoros bípedos de cabeza gruesa. Los ceratópsidos eran cuadrúpedos y tenían un pico parecido al de los loros actuales, una dentadura parecida al de los dinosaurios pico de pato y una marcada proyección del hueso de la mejilla, el hueso yugal. Pero sin duda, lo más destacable de estos dinosaurios es la presencia de cuernos sobre los ojos y la nariz, además de una gola ósea que podía estar adornada por placas y/o espinas. El tamaño de los cuernos o placas que la adornaban, así como su morfología, variaba entre las diferentes familias o especies. Algunos miembros conocidos de este gran grupo eran Triceratops, Pentaceratops, Chasmosaurus, Torosaurus, Titanoceratops, Protoceratops, entre otros. Los animales del otro subgrupo de marginocefalia, Pachycephalosauria, eran bípedos. Se caracterizaban por tener en la parte superior de su cráneo unos huesos fusionados formando un domo bastante grueso, como Pachycephalosaurus, donde puede alcanzar hasta 22 centímetros de espesor. Además, estos cráneos estaban adornados con amplitud de ornamentos, como nódulos y/o espinas. Algunos ejemplos de dinosaurios de este grupo eran Pachycephalosaurus, Stegoceras, Dracorex, Omalocéfale, entre otros. El último subgrupo de Ornitisquia, Tireófora, conocido popularmente como dinosaurios acorazados, proviene del griego tireos, que significa escudo, y poros, que significa portador, por lo que Tireófora se traduciría como portador de escudo. Este término fue creado por Franz Nopcsa en 1915. A su vez, este grupo se divide en estegosáuridos y anquilosáuridos.
Ambos grupos poseían unas placas óseas en su piel conocidas como osteoderma. En los estegosaurios, estos osteodermos estaban dispuestos en placas y espinas. Estas últimas estaban situadas en la cola, formando lo que popularmente se llama como sagomaisia. Por otro lado, en los anquilosáuridos, estos osteodermos estaban fusionados, creando una especie de armadura. Y en unos casos, estos animales tenían una maza ósea en la punta de su cola que les servía para luchar entre ellos y defenderse de los depredadores. Algunos tireóforos son Ankylosaurus, Nodosaurus, Minmi, Stegosaurus, Kentrosaurus y Gigantospinosaurus. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis de darle a like, compartir el vídeo con vuestros amigos, suscribíos y comentad si queréis que hable más a fondo sobre algún grupo de los que habéis visto. ¡Hasta el próximo vídeo!